¿Qué tal? Hace rato les mandé un video de Strogatz donde platica sobre osciladores biológicos. Es una discusión que vamos a empezar esta semana de pues ya vimos la matemática de los osciladores que se acoplan y se sincronizan, y ahora necesitamos ver la biología, ¿no? Entonces, esta semana quiero abordar ciclos circadianos y sincronización en redes de activación. No sé si vamos a acabar esta semana, pero de momento ese es el plan. Esta clase pues la vamos a dedicar más bien a ver un ejemplo del oscilador de Kuramoto, y les recomiendo mucho el video de Strogatz. Empezamos. Entonces vamos a empezar. Esta es una implementación del modelo de Kuramoto hecha en Python. Es bastante, se ve un poco larga, pero es bastante sencilla en realidad. Solamente utiliza la biblioteca NumPy y la función odeInt de scipy integrate, que lo que hace es dar soluciones numéricas para ecuaciones diferenciales. La parte que igual no habíamos visto antes es esta, ¿no? Definir una clase. ¿Qué va a ser una clase en Python? Una clase es un objeto computacional que tiene propiedades, que le podemos decir que tenga definido cierto tiempo, cierta temperatura, un montón de parámetros posibles que le podemos dar. En este caso, vamos a decir, cualquier clase en Python define una función o un método init, que es el que inicializa el objeto. Init tiene como parámetros a self, que es uno mismo, un acoplamiento, una delta de tiempo, cierto tiempo total, un número de nodos y una lista. Aquí está una lista de frecuencias naturales. Aquí viene explicado, ¿no? ¿Qué cosa es el acoplamiento, la delta del tiempo, etcétera, ¿no? Esta delta, pues, es para la integración de las, para integrar las ecuaciones diferenciales. Y ojo, acá dice, frecuencia natural es opcional, ¿no? Pero cuando uno corre esta cosa, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Cuando uno corre esta cosa, hay que decirle que si no tenemos una lista de frecuencias naturales, pues entonces es una lista vacía, porque si lo dejamos sin esto, avienta un error. Ahora, este es el mensaje de error, ¿no? Si no, si tenemos un número de nodos distinto del none y unas frecuencias naturales distintas de none, manda este mensaje, ¿no? Eso se debe especificar. Ok. Pero aquí lo pone como and, ¿no? Y debería ser más bien un or. Eso se puede modificar, podemos jugar después con eso. Ahora, dt va a ser propiedad del objeto que estamos definiendo, que es el Kuramoto. Entonces el objeto Kuramoto va a tener una delta de tiempo, un tiempo total y un parámetro de acoplamiento general, que vienen dados por cómo llamamos a ese objeto. ¿Cómo lo instanciamos? Se le llama. Cuando creamos la instancia, nosotros definimos esos parámetros. Ahora sí, las frecuencias naturales están dadas, entonces son las que les dimos, y la longitud de las frecuencias naturales debe ser igual que la cantidad de nodos.
Lo mismo acá, si tenemos, si no, los nodos son los nodos y las frecuencias naturales pues son aleatorias. Iniciamos los ángulos de los osciladores como 2 por pi por un aleatorio del tamaño de qué tantos nodos tengamos, ¿no? Definimos la función que saca las derivadas como algo que depende de sí mismo, de los ángulos o del vector de ángulos, del tiempo y de una matriz de adyacencia que viene dada por la red de osciladores. Este es un mensaje de Rod, ¿no? Los ángulos van a ser un mesh grid, que es una cuadrícula, o está pensado como una cuadrícula de puntos, que viene dada por el vector de ángulos, cruz el mismo, ¿no? Y dx en dt, pues es el self por las frecuencias naturales, perdón, más el acoplamiento sobre la suma de los elementos de la matriz de adyacencia por la matriz de adyacencia por el seno de los ángulos J menos los ángulos Y, todo eso sumado, ¿no? Es contar los ángulos vecinos. Y ya, el integrador numérico pues es una serie de tiempo, ¿no? Que está dada por O de int, que es el integrador de quién, pues de la ecuación de la función que nos da el self.derivative, el vector de ángulos tomando t, y los argumentos van a ser la matriz de adyacencias. ¿T quién es? Pues es un vector de tiempos que empieza en cero y que va hasta la t que definimos con los pasos definidos por dt, por la delta t. Run es el método que toma al modelo, a la matriz de adyacencia y a los ángulos, el vector de ángulos. Si no tenemos un vector de ángulos, se inventa unos. Y lo que hace es integrar con esta de aquí, ¿no? Integrar tomando a los ángulos y a la matriz de adyacencia. Este phase coherence calcula el parámetro RT, que es la longitud media del vector resultante. Esta es la frecuencia media. Esta es otra derivada para el estado, sin usar el O de int. Esta es la integral. Y lo que hace es integrar y derivar usando esas dos funciones anteriores, ¿no? Eso realmente no pasa nada. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Entonces, lo primero que se hace es importamos NumPy, importamos matplotlib.pyplot como PLT, que es la biblioteca para graficar. Importamos NetworkX, que es para dibujar grafos, gráficas, e importamos Seaborn, que también es para hacer pues gráficas de funciones y cosas visuales. Importamos la función Kuramoto de nuestro archivo kuramoto.py y vamos a usar Seaborn como mecanismo para hacer las gráficas. Con un grid blanco y
este contexto es como para hacer una exposición, ¿no? Entonces iniciamos la gráfica como una aleatoria y recuperamos de allí la matriz de adyacencia. Entonces usamos esta función de NetworkX, que es ErdosRange Graph, que es una matriz aleatoria de ErdosRange con 100 nodos y probabilidad 1 de estar conectados. Podemos tener otro tipo de probabilidad, ponerle 0.5, etcétera. En este ejemplo así, así está. Y la gráfica va a ser exportar la información de esta cosa de aquí, ¿no? De graph NX a una matriz de NumPy, que es esta función. Esta función es una función de NetworkX, de la que hace los grafos, y lo que hace es exportar a un array de NumPy, a una matriz de NumPy, toda la información de adyacencias de la gráfica que acabamos de crear. Le llamamos N mayúscula a la longitud de esta matriz, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Ahí está eso. Ya lo llamamos y ahora vamos a iniciar el Kuramoto. Entonces vamos a llamarle modelo al modelo Kuramoto, que es la clase aquella, a una instancia del modelo Kuramoto con acoplamiento 3, paso de tiempo 0.01, tiempo total 10, con n nodos y frecuencias naturales vacías. Ahora fíjense, si yo no le pongo frecuencias naturales, se queja, ¿no? Le dice, esto deben especificarse por cómo está escrito la función original. Les digo eso porque en el ejemplo que yo me encontré en internet, pues viene sin las frecuencias naturales, ¿no? Entonces, las frecuencias naturales las vamos a tomar vacías. Y ya. Ahora, fíjense que aquí se va a cumplir la condición que vimos. El vector de frecuencias naturales tiene longitud 0 y tenemos n nodos. Entonces, como es distinta, estas las va a inicializar de forma aleatoria. Entonces, vamos a correr la simulación. Entonces, actmat es la función model.run, tomando como matriz de adyacencia a la matriz graph que creamos acá arriba, y vamos a imprimir la dimensión de esa matriz, ¿no? Que en este caso son 100 por 1000. Vamos a hacer la gráfica de la serie de tiempo. Entonces hacemos una figura de tamaño 12 a 4. Hacemos la gráfica del seno de del tiempo total, ¿no? Ese va a ser el título. Esa va a ser la función que estamos imprimiendo, ¿no? S, ¿qué es lo que nos da? Pues de todos los osciladores que tenemos, ¿cómo va a ser su curva, ¿no? ¿Cómo es el ángulo, perdón? ¿Cómo es el ángulo con el que está oscilando? Entonces aquí, en esta primera parte del régimen, es donde están todos desfasados, está cada quien en su propia fase, y luego algo raro pasa a partir de este punto en el tiempo,
¿no? Entre 200 y 400 segundos. En la que todos se acoplan y todos van en la misma fase, o casi todos, ¿no? Hay dos, tres, cuatro, cinco que se medio escapan, pero pasando 400 ya todos están sincronizados. Entonces es este. Ahora, el parámetro R, que es la fase, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es hacer el plot de model.phase coherence. Y lo que vamos a ver es el parámetro de orden del Kuramoto, ¿no? El R que veíamos. Entonces, el parámetro de orden va a crecer, ¿no? Hay un umbral, ¿ya vieron? En el cual cambia de. O sea, crece, crece, crece y cambia la forma en la que está creciendo. Este es el umbral en el que empieza la sincronización y aquí están en completa coherencia. Podemos hacerlo en el plano complejo, que es el truco que hace Kuramoto. Y entonces hacemos el seno de teta contra el coseno de teta. Al tiempo cero, pues tenemos un montón de ángulos distintos, de fases distintas. Al tiempo 200, que es donde empieza la sincronización, ya tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 separados y los demás casi todos están en fase. Cuando pasamos el 400, en el 500, ya están casi todos en fase menos 2, ¿no? Que son aquí en el 500, está este fuera de fase y este de acá arriba fuera de fase. Pero ya están todos o casi todos sincronizados. Entonces es un modelito sencillo que nos permite ver algunas cosas. Está más o menos fácil de entender la mecánica y la programación que hay detrás de esto no es demasiado complicado, pero no está como para que se los deje de tarea, ¿no? Entonces, por hoy terminamos con este código. Esto se los voy a mandar al Classroom. Se los podría mandar de inmediato. Entonces se los voy a tener que mandar a Patín. No hay ningún problema. Se los mando. Tanto el ejemplo. Fíjense que el ejemplo usa. Igual este se los puedo mandar. El puro código. El librito de Jupyter. O un HTML. Un PDF para que vayan viendo pues las funciones, ¿no? Les puedo subir todos esos archivos y pues con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos la que sigue.